con Erisa de Crescistelli, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de San Martín. Bueno, tema, hoy una nueva reinauguración, podemos decir, de la plaza. Sí, así es. En realidad nos trazamos como plan de gobierno cuando asumimos atacar, digamos, o por lo menos ocuparnos de todos los lugares que tenían que ver con la sociedad, los espacios públicos, no solamente es una plaza, que a veces malintencionadamente le ponen el nombre que el intendente inaugura plaza, no. Como verás, están los vecinos, un espacio recreativo, de salud. Vamos a seguir haciéndolo como hacemos con las luminarias en todo el departamento, como hacemos con las cloacas, como hacemos con el agua, que quiero, por supuesto, decir que no damos agua contaminada, nunca lo haríamos, ni el doctor Ruffey ni yo, que venimos de la salud pública. Creo que esas mentiras, digamos, o esos videos que a veces circulan en las redes y hacen daño, confunden a la gente, les agradezco este espacio que vale la pena aclarar y creo que le den una nueva oportunidad al doctor Ruffey, porque obviamente 4 años de gestión es poco, pandemia de por medio, tenemos mucho por hacer, las cuentas absolutamente equilibradas, en un momento macroeconómico tan difícil tenemos nuestras reservas para, por supuesto, seguir haciendo obras de mucha envergadura, como las que estamos haciendo. Desde Nación, ¿llegan ayudas para el departamento de San Martín? No, hasta aquí no ha llegado, yo he escuchado que dijeron que habían llegado 30 millones y medio del último programa nacional, no han llegado al municipio. No, no he tenido ninguna NR, o sea, no. Y sin embargo, como decía bien, en la pandemia, el equipo municipal, la gestión del intendente, se equipó. Hoy hay movilidad, hay recurso humano municipal, que dentro de todo han suplido esas necesidades de los vecinos, ¿no es así? Creo que en realidad es un algo, a mí no me gusta ya hablar de pandemia, ya pasó. Es como si habláramos de hace mucho tiempo, pero sucedió. Fueron muchos meses, pero bueno, nos recuperamos. Yo dije en el primer año de gestión que necesitaba equilibrar las cuentas, así cerré las cuentas, que el segundo año iba a tener superávit, lo tuvimos, que el tercer año íbamos a volver a tener superávit, lo tuvimos. Y en realidad esto tiene que ver con cumplir, con tener equilibrio fiscal, con cuidar los recursos, pero por sobre todas las cosas, administrarlos bien. Creo que nos toca un año dificilísimo y me parece que, y quiero aprovechar también que ensuciar o decir que no mostramos información, que no mostramos expedientes, es una vil mentira. Nosotros apenas llegamos nos encontramos, creo que eran 2 departamentos en toda la provincia o 3 que no se habían adherido a la ley de ética pública, que es muy importante porque habla de transparencia. Nosotros, cualquier vecino nos puede pedir información y nosotros tenemos la obligación de hacerlo. De hecho lo han hecho de la oposición y yo he contestado, o el doctor Zarzar, cada cosa que nos han preguntado tienen a disposición. Yo voy permanentemente al consejo cuando me lo piden. Y creo que también han informado mal, han hablado de contrataciones directas, licitaciones públicas, tomadas de páginas que quedan en proceso, pero no significan que esos procesos fueron terminados o concluidos. Es un modelo de página provincial. Entonces creo que, bueno, lo que se ve, como dijo el señor intendente, son las obras, el aquí y el ahora, esta plaza, la que viene, la otra, las luces, el pavimento, la ciclovía, las cloacas. Bueno, nosotros trabajamos, yo al menos, con bajo perfil, pero con mucha seriedad, mucha responsabilidad, como lo he hecho toda mi vida. ¿Esa es la mejor manera de acallar todos esos comentarios externos que llegan sobre ustedes? Mira, yo creo que, bueno, las redes existen, la gente a veces es confundida, pero creo que después todo cae por su propio peso, o sea, hablar y seguir diciendo el agua potable, cuando solo llevamos 3 años de gestión y los 16 anteriores, en lugares donde se le depositaba agua en tachos a la gente y seguir mostrando agua turbia. O sea, realmente, te imaginas que si hubieran habido personas enfermas, intoxicadas, se dispara rápidamente el código de emergencia en un hospital, y eso no sucedió. No nos van a enseñar, digamos, a nosotros que llevamos 30, no quiero ser soberbia en esto, pero uno de los mejores directores del hospital Noti, hemos pasado por el Perrupato, yo soy del Este, toda mi familia vive acá, o sea, creo que no nos lo merecemos. Hay que hacer campaña con propuestas, con programas concretos, sabiendo cómo se hacen las cosas. Hablar es muy fácil, pero decir con qué lo vas a hacer. Con qué vas a hacer una ruta, con qué vas a hacer una ciclovía, con qué vas a hacer una cloaca, con qué vas a respetar una paritaria, cómo vas a pagar, creo que es la mejor manera de hablar en serio y no venderle a la gente solamente un discurso vacío. ¿Se sienten discriminados por Nación? Sí, absolutamente. Creo que el gobierno provincial en general, el señor gobernador lo dijo en su momento, después se le dio a cada departamento. También quiero aclarar, el intendente lo dijo, bueno, si vienen los fondos, bienvenido sea, pero si toman esos millones frente a la cantidad de productores y lo dividen y hacen una cuenta, se darán cuenta que es muy poco
para hablar de prevención de malla antigranizo. O sea, creo que hablar de 500 y pico millones de pesos en distintos departamentos, si lo dividen y se dan cuenta la cantidad de productores que tenemos y cuánto le puede llegar a cada productor, se darán cuenta que el impacto no es tal como se vende, digamos. Yo quiero decir la verdad, a la fecha de hoy no ha llegado, y cuando llegue veremos qué insumo elegimos con el señor intendente y los que sean para que les llegue bien a la gente. La ayuda, vamos a volver a remarcar la ayuda a los productores. ¿Cómo ha sido acá en el departamento de San Martín? Aquí tenés que dividir, digamos. Tenemos que saber que los contratistas han sido absolutamente castigados, que van a tener meses muy difíciles ya que no va a haber producción. El señor intendente dijo que con ahorros y con equilibrio fiscal iba a asistir a esa gente. Estamos trabajando, él dijo que iba a ser a partir de mayo, de manera continua, creo que fueron durante 6 meses. Estamos buscando los registros de los contratistas. De eso tenés el programa que bajó la provincia, que también lo tiene. Y los productores, bueno, han escuchado todos los anuncios que ha dicho el ministro de Economía, que vino para la vendimia. Esperemos que sea así. Ojalá para los productores sea así, ojalá accedan. Creo que la provincia sí disparó un montón de programas, que los cumplió inmediatamente, que los consiguió, y el ministro de Economía los ha difundido. Nosotros a través de nuestra página y todo lo que está a nuestro alcance, pero obviamente no alcanza un municipio a cubrir algo que tiene que ver con una emergencia como la que hemos sufrido en los últimos meses, ¿no? Recién remarcó, bueno, parte de lo que son las ayudas, la parte financiera. El día viernes una conferencia de prensa por parte del presidente del Consejo Deliberante, Sergio Dubé, por, bueno, algunas cosas que está haciendo también en época de campaña el Frente de Todos. ¿Cuál es su respuesta? Creo que, bueno, más o menos resumo lo que dije anteriormente. Creo que las cosas se ven. Nosotros cuando asumimos, y yo particularmente tengo autoridad moral, ética y profesional para hablar del tema, recibí un municipio absolutamente quebrado, los sueldos se pagaban con descubiertos bancarios. Hoy día también nos critican porque dicen que tenemos plata en los bancos, ¿no? Los tenemos porque justamente hay que cuidar en un momento inflacionario que eso rinda, y nosotros pagamos los sueldos 72 horas antes. La gente tiene una absoluta seguridad, por supuesto los sueldos son bajos. Una hiperinflación como la que tenemos pulveriza el salario de toda la Argentina. Por lo tanto, creo que no hay autoridad para hablar de la manera que se dice o decir, o hablar o levantar la bandera del agua potable, que me digan cómo hacer. Son lugares muy complejos, hay que hablar de obras profundas. Nosotros sí le dijimos que íbamos a hacer las cloacas de Santa Cecilia, muy pronto terminan, que le íbamos a urbanizar, que íbamos a hacer la plaza, lo estamos haciendo. Hablamos de pavimentar Tres Porteñas, Montecaseros, vayan, lo estamos haciendo. Si hablamos de la ciclovía, que lo dijimos, lo anunciamos, que íbamos a unir interdistritalmente para que la gente tuviera acceso en medio de movilidad, que a veces a pie o en bicicleta, lo estamos haciendo. Si hablamos del pavimento, no hemos parado un solo día de pavimentar, no he hecho faltar jamás el elemento necesario ni la materia prima para hacerlo. Pronto vamos a llamar una licitación muy importante para Palmira, muchas cuadras para pavimentar, porque no damos abasto obviamente con el equipo municipal. Por lo tanto, vamos a abrir muy pronto una licitación que, con esa licitación más lo que se ha hecho, prácticamente llegaríamos a 100 cuadras en Palmira. Entonces creo, como son las luminarias, el doctor habló de 11.500, en realidad esas sumadas a otras llevamos casi 17.000. Estamos convirtiendo las que quedaban en LED, es decir que el departamento va a quedar con el 100%, no es solamente la calle principal. Las garitas, la gente, yo recorría los distritos y la gente tenía una media sombra o no tenía nada para esperar un colectivo. Estamos instalando las garitas o esperaban el colectivo de pie. Estamos intentando darle a la gente, para lo que parece pequeñas cosas, no son pequeñas cosas, pensar en el otro, es sentir que las personas se dignifican si se sientan en un banco a esperar un colectivo o tienen una garita para no mojarse. Creo que las obras hablan por sí mismas, el doctor Rufeil en eso tiene bajo perfil, él no lo van a ver haciendo demasiadas propagandas por las redes, pero sí al equipo que lo acompaña, y yo en particular, que lo conozco y trabajo hace muchos años con él, me toca la defensa de lo que por lo menos cuando toca en el área que me corresponde, ya sea hablar erróneamente de una contratación directa, ya que me toca en el tema, en la vendimia fueron sponsors, nosotros no contratamos el catering, puedo mostrarlo el expediente, que fue lo que dijo Dubé. Entonces creo que en lugar de pedir un informe, decir qué pasó, qué sucedió en ese interín, tampoco fue una licitación, o sea, digo, todo se tergiversa. Ahora también recordar que en el año 2019, en el 2016, yo tengo acceso a todos los expedientes, además porque he seguido pagando. Se pagaban con cheques diferidos, hacían grandes fiestas, a valores de hoy, es lo que demostró el doctor Sergio Dubé,
Hablamos de gastos que hoy serían 40, 50, 60 millones de pesos en un año donde prácticamente no había plata para pagar sueldos y se pagaban intereses. Se pagó a esa empresa que contrataron de manera directa. Entonces yo creo que se proyecta, como en la vida misma. Lo que hicieron ellos lo proyectan en nosotros. Así que les digo que no hago contratación directa como hicieron con la fiesta de la vendimia ellos en dos o tres oportunidades, ni tampoco no respeto la ley de contabilidad, que para mí la parte de compra es sagrada. Así es que cualquiera que necesite una información solo tiene que acceder al contador general o a mí o al equipo que tengo en Hacienda, que he sostenido todo el equipo que había en la gestión anterior. Por lo tanto, ellas también saben lo que estoy hablando y creo que proyectar en nosotros y decir que nosotros hacemos lejos lo que ellos hacían, me parece que bueno, ya ahora sí tocan lo personal, es mi imagen y no estoy dispuesta a callarme. Y también a eso sumémosle que hoy el empleado municipal puede acceder a su bono digital, las bocas de pago se han ampliado muchísimo, la gente tiene otros canales para llegar al municipio, digo, hay un montón de cosas que desde la información, desde lo digital, desde su área ha avanzado. Sí, por supuesto, creo que falta muchísimo. Te imaginas si habláramos de cuidar el medio ambiente, si habláramos de reciclar la basura, pero en realidad en estos 3 años, esa cantidad de cosas, o las escombreras que nos encontramos, o sea, son cosas que cuestan transformar. Todo lo que he podido transformar desde lo digital y que las colas, yo no podía creer que los empleados hicieran colas en la vereda de Hacienda para retirar un papel. Aparte de ahorrar, la gente tiene derecho a tenerlo online. Apenas pude, lo hicimos con nuestro equipo, con un equipo muy importante que me acompaña, todos los empleados de Hacienda. Son 80, o sea, son poquitos frente, pero hacemos un gran trabajo. Vamos a seguir, como fueron también los cajeros que pusimos con el Banco Supervi, que no fue un costo para el municipio, esa instalación está, gente puede acceder, ahora también lo estamos haciendo y lo vamos a hacer y lo vamos a concretar en Palmira. En realidad creo, también estamos avanzando para que el Banco Nación ponga más cajeros. Yo creo que es indigno que la gente tenga que trasladarse, pero esto no depende del municipio, depende de los bancos y del Banco Central, estamos trabajando en eso. Y creo que, bueno, nosotros que estamos acostumbrados a asistir, pero no al asistencialismo, sino a asistir, que significa estar donde la gente nos necesita. Por supuesto que hay pobreza, por supuesto que los sueldos no alcanzan, pero también tienen que entender que esas variables macroeconómicas no las maneja el intendente ni la Secretaría de Hacienda.